Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Y vamos a hacer el unboxing de la entrega número 13 y número 14 de la colección de naves y vehículos de Star Wars. Madre mía, ya las entregas 13 y 14, pero bueno, también adelantar que esta creo que va a ser la última entrega que reciba, ya que empiezo a tener un poquito de problema de espacio, ¿no? Y como muchas veces digo, estas naves son muy grandes y al final digo, mira, ya me he hecho con una buena flota, así que estas van a ser mis últimas naves. La diferencia de este vídeo a vídeos anteriores es que en esta ocasión no tengo ni idea de cuáles son las naves que vamos a recibir, o sea, no he visto la página web, si no sé ni si aparece qué naves me tocan, pero no he querido ver nada, nada. O sea, va a ser mi reacción 100% real. O sea que, a ver qué nos encontramos. Hace poquito en la página web también actualizaron la información de la colección y pusieron un vídeo así con algunas naves que creo que no se habían mostrado hasta ahora, ¿no? Como el ala ahí, ¿no? Que estaría bastante chula y bastante grande. Así que nada, vamos a abrir el último envío. Que ya os digo, es que ya lo tonto, es un espacio bastante, bastante importante. Y yo creo que ya han tocado aún muchas naves que a mí me gustaban. O sea que yo me quedo contento, aunque me hubiese encantado. Hay algunas naves, digo, lo voy a decir antes de abrirlo. Hay algunas naves que me encantarían. O sea, el ALX con colores clásicos, eso del me encantaría. Luego un TIE Fighter también con colores clásicos. ¿Y qué naves más me molaría? Alguna del episodio 1, 2 o 3, así, o un deslizador y tal. Y creo que también en la página web aparecía la barcaza de Java y luego una de estas naves del ataque de los clones y eso. Así que no sé, no tengo ni idea, pero bueno, a ver qué nos encontramos. Y más adelante sí que me gustaría hacer un vídeo hablando de esta colección así, un poquito en general, viendo todas las entregas. A ver, es que esto es sorpresa, o sea, no tengo ni idea de cuáles son. A ver, ¿esta cuál es? ¿Cuál es? Esta es la entrega número 13. Y es la barcaza de Java. ¡Qué bueno! ¡Qué guapa! ¡Qué oscurita! ¿Cómo se llama? De Ketana. O sea, no tenía ni idea de que se llamaba así. ¡Guau! Mola, mola. Esta es la 13. Y la 14 es... A ver. Pipipín. Le damos la vuelta. 3, 2, 1 y... ¡El ala ahí! ¡Qué guapo! Yo digo, creo que hasta hace poco no se había mostrado esta nave y en el vídeo de la página web lo actualizaron hace poquito, ¿no? O sea que, ¡guau! ¡Qué guapo! Voy a quitar la caja, a quitar papeles y vamos a abrir las dos naves. Empezamos por esta nave que pudimos ver en el episodio 6. A ver. Y ya os digo, me termino ya la suscripción, pero porque ya no me caben más naves, tengo ya una buena flota. Y a lo tonto, pues el precio, pues también, a menos que son de la más cara, ¿no? De hecho, en el vídeo que quiero hacer, hablando un poquito de la colección general, me parece que están bien de precio para el tamaño que tienen, para lo que ofrecen. Pero creo que me quedaban un par de envíos con dos naves, y luego os iba a volver la colección a tres naves al mes, y ahí ya, pues ya son, pues eso, tres naves, calculas 3 por 18, y es un desembolso que para mí me cuesta. Pero bueno, aquí tenemos la base. ¿Qué tal? ¡Qué guapo! No sé si en algún momento de la película la dicen el nombre de la nave. No tengo ni idea, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Me da sensación de que... Siempre digo que las naves me parecen muy grandes, ¿no? Pero en esta ocasión me parece que es chiquitita. Es chiquitita. ¡Qué guapo! No sé si habrá imagen promocional de esta nave, pero si lo hay, ya lo pondré por aquí para que comparemos un poquito el producto final con el producto... la imagen promocional. Y bueno, aquí tiene una especie de arañazo que no sé si... ¡Uy, qué blandito está esto! Esto es como un plástico así un poco más blando. ¡Qué guapo está el detalle este dorado! Pero uy, no tiene mucho más acabado, no tiene mucho misterio, ¿no? Pues los colores son estos tonos, ¿no? Aquí hay como un pelo pegado, puede ser. Este hay un pelo pegado. Y aquí un poquito como desgastado, no sé si hecho a posta o sin querer. Pero bueno, aquí está esta nave. Vemos por aquí en la base. Y aquí está. Mola. Pues yo me la traba un poco diferente, ¿no? Aquí la dejamos. Vamos a apartar la cajita. Y vamos a por esta nave que yo creo que viendo mi reacción ya sabréis cuál es mi entrega favorita de estas dos, ¿no? Pero vamos. Esta me ha molado. De esta colección, o sea, de esta nave,
Sí que tengo la figurita, creo que de juego de mesa de X-Wing, ¿no? Y por lo que hemos podido ver así por encima, ¿no? Ahora cuando la montemos lo veremos más despacio. Pero creo que tiene buenos detalles, ¿no? Quitamos la base por aquí, el E-Wing. Ahí está. Palote por aquí. Apretado. Y ahora vamos con la nave. Aquí la tenemos. Es que tiene colores. ¡Guau! Muy guapo. Qué guapo está también la cabina ahí con ese plástico brillante que no sé si se alcanza a ver algo. Un poquito se llega a ver. Pero me encantan los efectos así de sucio, tanto de esta nave como la nave que hemos estado viendo, con efectos así de suciedad, de desgaste, ¿no? Aquí podemos ver otro pelo de pincel asqueroso. Madre mía, qué guapo aquí está el droide este, pero está muy, muy chulo los detalles de los tubos estos, la parte de las turbinas, mira, así en este color rojito. Qué guapo, o sea, me encanta. Esto creo que es de mis naves, yo creo que favorita, ¿no? A ver, lo ponemos aquí. Pero es que está, wow, realmente, realmente chula. Y aquí tenemos las dos naves de estas entregas. Fijándome un poquito, a lo mejor sí que se nota un poquito la separación de esta parte, ¿no? En el ala ahí. No me había dado cuenta antes, así viéndola en general. Esta es de las pocas naves que no veo así ningún defecto en las juntas ni nada. De tamaño más o menos creo que me parecen pues similares, ¿no? Bueno, más o menos sí, yo diría que son, bueno, está la nave, la barcaza ya abulta un poquito más, ¿no? Pero porque la nave es así. Pero yo creo que tamaños son, se dan la mano más o menos. Para mi gusto ya lo habéis visto, ¿eh? El nivel de detalle de la live está muy, muy, muy logrado. Me encanta. Yo os digo, es una nave pues, que no había echado en falta, creo, ¿no? No sé si lo dije en algún vídeo, si me apetecía una nave como esta, ¿no? Pero la verdad es que me ha sorprendido bastante, bastante. Así que nada, yo ya me descuelgo de la colección, ya me quedo con lo que tengo. Dentro de poquito subiré también un vídeo así hablando un poquito de la colección en general, de estas primeras 14 entregas, que es lo que me está pareciendo. Opinión personal, mis naves favoritas. Así que nada, atentos al canal si os interesa. Y eso ha sido todo. Hasta luego.